Buenos días. Eh, empezamos hoy el séptimo día desde la alarma por la infección COVID en nuestro, en nuestro país. Eh, los casos confirmados en España hoy publicados por el Ministerio de Sanidad son 24.926, eh, de los cuales se encuentran en UCI 1.612, fallecidos 1.326 y curados 2.125. En relación a Castilla y León tenemos 1466 casos confirmados, de ellos 319 son nuevos. Esto es importante decirlo, supone un incremento con respecto al día de ayer del 27%, es decir, menor que el que se produjo de jueves a viernes que fue del 32%. Pero quiero decir que es absolutamente fundamental que se siga manteniendo el aislamiento. Es fundamental. Si esto no lo hacemos, evidentemente es una infección muy, muy contagiosa y eh, se va a generalizar. Y esto va a, a ser el origen de más ingresos, va a ser el origen de más fallecimientos. Por lo tanto, por favor, la cuarentena social es imprescindible. De los casos que nosotros tenemos en Castilla y León, que hemos dicho que son 1466, de los cuales nue eh, nuevos en las últimas 24 horas son 319, están eh, repartidos por provincias de la siguiente manera. En Ávila 114 con 51 nue eh pacientes nuevos. Burgos 269 con 61 casos nuevos. León 201 con 37 casos novos, Valencia 41 con 15 casos novos, Salamanca 265 con 62 casos novos, Segovia 157 con un caso novo, Soria 119 con 39 casos nuevos, Valladolid 241 con 40 casos nuevos, Zamora 59 con 13 casos nuevos. Eh, vuelvo a insistir que esta es la información epidemiológica que tenemos de las 8 de la tarde de ayer, que es la que eh, se manda al Ministerio de Sanidad. También quiero hacer una reflexión sobre el número de casos. Estos casos están referidos básicamente a las personas que por el protocolo del Ministerio de Sanidad se les hace la prueba PCR, la prueba de detección molecular. Pero esto eh, no quiere decir que só sean estos casos los existentes. Tanto es así que el COVID-19 es, eh, es una enfermedad que es de declaración obligatoria, es decir, que los médicos que tratan eh, pacientes que sospechan que tienen enfermedad por coronavirus hacen la declaración obligatoria. Y eh, se hace eh, cuando se sospecha la clínica y se hace tanto en aquellos pacientes confirmados como no confirmados, en aquellos pacientes que son leves, moderados o graves, es decir, que incluye la totalidad de los pacientes. Esto nos permite hacer una estimación general que creemos que está sobreestimada porque evidentemente sin, si se hace sin confirmación eh, vamos a incluir otro tipo de infecciones que están circulando en el momento actual, virus eh, catarrales que los tenemos incluso hasta virus gripal hay todavía, todavía casos, pero eh, cuando nosotros registramos en nuestros sistemas de información las enfermedades de declaración obligatoria y se registran, como he dicho, leves, moderados y graves y casos que están confirmados con test o sin confirmar, esta cifra alcanza a 8.055 personas. Es decir, que esta es la afectación real. La mayor parte, como ustedes ven en las cifras, son. Eh, Casi eh, más del 90% son enfermedades leves que se están eh, produciendo de una manera eh, bueno, pues discreta y que nos permite que estos pacientes se queden en, en sus domicilios. Pero este dato es muy importante, lo estamos registrando. Sí que es verdad que todos los días hablamos de hospitalizados, hablamos eh, de las personas que están, están en la UCI. Pero lo importante es saber que el virus está circulando, que está afectando a muchísimas personas y que tenemos que tener claro que la medida de aislamiento y cuarentena social son las claves de que no se siga difundiendo la enfermedad. Está creciendo y si hacemos bien la cuarentena lo vamos a frenar, pero ahora mismo las curvas son ascendentes. Es verdad que estamos en el séptimo día, es verdad que todavía es pronto para poder ver que todas las medidas que hemos puesto en marcha son efectivas. Pero lo cierto, y vuelvo a insistir, es duro estar cuarentenado, es duro estar en aislamiento, pero es la única medida de poner freno al coronavirus. Con lo cual, volvemos a repetir lo que estamos insistiendo todos. Quédense en sus casas. Es la única manera de poner freno a esta situación. Dentro de estos, eh, a las 8 de la mañana, hemos registrado los casos que están hospitalizados. Tenemos en el momento actual 709 personas que están hospitalizadas, de las cuales 106 están en las UCIs, lo que representa un 15% de, eh, de pacientes. Tenemos, además, eh, los pacientes. Hemos tenido 74 fallecidos en los hospitales, 19 han sido en las últimas eh, 24 horas y ha habido 89 altas totales hospitalarias, 35 en las últimas 24 horas. En cuanto a los tratamientos eh, antivirales, eh, que se están haciendo, como ya les he comentado varias veces, con diferentes, diferentes fármacos, y también he de decir que hay líneas de investigación muy interesantes para el tratamiento eh, de esta enfermedad que se están en fase de investigación, pero que se están poniendo. En marcha, eh, y con esto lo que quiero es lanzar un mensaje de esperanza. Si nosotros somos capaces de cuarentenar y empezar a trabajar con eh, estos fármacos, probablemente eh, hagamos que esa curva se mantenga mucho más estable. Los pacientes que hemos tratado con tratamientos antivirales en total son 931, de los cuales 207 se han incorporado en las últimas 24, 24 horas. Eh, quiero comentar un aspecto y es que eh, ayer eh, anunciamos que eh, se iba a poner en marcha eh, un hospital eh, de campaña en Segovia. Finalmente se nos ha comunicado desde el Ministerio que esto eh, no va a ser así, me imagino que por eh, priorización, pero eh, tranquilizar también a la población de Segovia que hay un plan B que está en marcha y que es el plan de contingencias en el cual eh, se van a habilitar toda la estructura del hospital. Para, para absorber la situación y se tiene también en marcha otro tipo de recursos en los que, con los que vamos a trabajar. Por lo tanto, eh, tranquilidad porque eh, vamos a dar respuesta en todos los, en todos los sitios. En cuanto al estado de alarma, eh, ha habido eh, interpretaciones que se han publicado ayer eh, por parte del Ministerio sobre las restricciones para salir a la calle. Ayer en Boletín Oficial se publicó una instrucción que ampliaba la interpretación de restricciones para salir a la calle y según esta se permite salir a la calle para la realización de actividades de asistencia y cuidados a personas mayores cuidado de, personas de, de niños, de personas menores, de personas dependientes, personas con discapacidad o personas que sean especialmente vulnerables. También establece una nueva interpretación para personas con diagnóstico espectro autista y conductas disruptivas que se agraven por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma. Se permite eh, salir a estas personas con un acompañante, respetando eh, las medidas necesarias para evitar el contagio. Pero seguimos insistiendo en la medida de lo posible, no hay que salir a la calle. Si son situaciones extremas como las que eh, he referido ahora, con todo el cuidado del mundo y eh, con toda la aplicación de todas las medidas y las recomendaciones que estamos diciendo. Eh, lo que sí podemos decir es que hasta ahora nuestros servicios de urgencias están eh, respondiendo bien, han montado todos y cada uno de ellos, de todos nuestros hospitales, tienen, eh, es, eh, tienen muy bien montada la separación, el triaje que tienen que hacer tanto dentro y fuera del hospital para seleccionar a aquellas personas que vienen por procesos infecciosos, sobre todo eh, respiratorios, versus otro tipo de procesos, de manera que no eh, se produzca ningún intercambio en, ese, en esa entrada en el hospital. Eh, los planes de contingencia, como decía, ahora mismo eh, hemos eh, dicho a nuestros gerentes de hospitales que eh, ya trabajemos con el escenario en el que eh, haya un incremento muy importante de casos, porque probablemente en esta semana se vayan a producir. Entonces, queremos que estén establecidas eh, todas las, las medidas, las camas necesarias, los lugares bien, bien establecidos, incluso todos los. Eh, servicios y sistemas sanitarios y no sanitarios que, va, que están a nuestra disposición. Eh, se estableció con la Consejería de Familia e Igualdad de, de Oportunidades un acuerdo que recoge eh, medidas relevantes de coordinación entre ambas eh, consejerías, oh. en las que eh, se establece, por una parte, que en todas, las, en todas las residencias sociosanitarias se tengan separadas la zona en la que hay pacientes enfermos versus, versus pacientes que no tienen eh, la infección por COVID. Eh, se están recibiendo en, estos, en estas últimas horas eh, un número muy importante de, eh, de EPIs y esta mañana con el consejero de fomento hemos establecido una distribución a todas las delegaciones territoriales para que las delegaciones territoriales las eh, lleven a las residencias sociosanitarias que precisan tener los equipos de protección individual. Eh, se hará el test de detección eh, a los residentes cuando estén ingresados eh, y, evidentemente, antes de llevarles a otro centro o de llevarles a su domicilio, tenemos que tener cuidado para evitar la diseminación de posibles focos de contacto. Los equipos COVID de atención primaria están funcionando. Les anuncié ayer que tenemos también los equipos COVID de residencias, donde vamos a tener recursos profesionales para dar apoyo a las residencias para que aquellos pacientes se queden dentro dentro de las residencias y establecer una hospitalización intraresidencia de manera que les movilicemos lo menos, lo menos posibles. Esto quiere decir que vamos a, a, en la medida de lo posible, siempre atender a los residentes de manera preferible en los centros sociosanitarios. Es decir, que la zona donde estén estos pacientes, que son pacientes que están ingresados, eh, ingresados en, la, en, la, en la residencia, nuestro comportamiento sea muy similar a lo que se puede hacer en una planta de hospital. Cada área de salud va a garantizar el suministro de medicamentos de uso hospitalario en estos centros sanitarios. Y, en principio, es evidente que no se admitirán nuevos ingresos mientras dure esta situación. Eh, como he dicho antes, vamos a, a repartir 10.000 mascarillas por provincia para estas eh, residencias. En cuanto al estado del teléfono 900. Se está mejorando la tasa de respuesta, siguen existiendo colas, ya que eh, tenemos una media de 3.500 llamadas a la hora, pero ya se van eh, reduciendo eh, este, los tiempos de espera y porque se ha incrementado mucho por turno para dar respuesta. Y estamos dando respuesta al 90% de las llamadas. Ayer recogimos 2.500 llamadas y de ellas eh, se, se derivan. El, 20, el 30% atención primaria y entre el 10%, eh, que eran antes el 10% y el 15%, y el 20% al centro de emergencias. ¿Esto qué significa este dato? Este dato significa que ya eh, se empieza a utilizar mejor el servicio eh, del teléfono 900. Como eh, quiero recordar, no es un teléfono de información, es un teléfono de atención a los pacientes que sospechan que pueden tener la infección por coronavirus. Entonces, esto es importante porque se está viendo que ya se selecciona más y que por lo tanto ya se deriva más a los covid de atención primaria y al, al centro de emergencias. Volvemos a recordar que este no es un teléfono para gestionar trámites ni para información. Para eso tenemos las páginas web de, eh, del portal de, de la Junta de Castilla y León. en 900 vuelvo a repetir, es para los ciudadanos sintomáticos o asintomáticos que han estado en exposición con una persona con positivos. Tampoco es un número de atención a profesionales. Los profesionales se, se pueden dirigir directamente al COVID de atención primaria. Hay un elemento que nos ha preocupado mucho y que nos ha hecho eh, trabajar en estos días, que es el plan de humanización. Eh, queremos, evidentemente, es una situación muy dura para aquellas personas que están tanto en residencias como hospitalizadas, el hecho de no poder recibir visitas. Entonces, eh, lo que hemos establecido es quiénes son las personas que pueden tener eh, acompañamiento y, evidentemente, aquellas personas que estén en, en, en sus últimos momentos, tenemos que garantizar que un ser querido pueda estar eh, a su lado en esos últimos momentos. Además, hay que facilitar que esas personas puedan tener objetos personales en sus habitaciones. Estamos eh, instando a los hospitales en los que se organicen actividades de, eh, de alguna manera de entretenimiento para pacientes que están aislados. Queremos, les pedimos que les envíen mensajes de la población de ánimo de forma anónima a todos esos, esos pacientes que están eh, en los hospitales o están aislados. El apoyo social es absolutamente básico para aquellas personas que son más vulnerables en, este, en estos momentos. SACIL está eh, asumiendo el, el que el servicio de televisión a los centros, que depende de, directamente de nosotros, eh, sea gratuito, es decir, que las personas que están ingresadas puedan ver eh, la televisión de manera gratuita. Estamos trabajando con las empresas que tienen esta concesión para eh, habilitar esta, esta gratuidad. El APP para enviar mensajes y formación a los, a los profesionales estará lista en esta semana que viene porque lo que queremos es facilitar también la información eh, y agilizar trámites para eh, nuestros profesionales sanitarios. Mientras tanto, en el, portal, eh, en el portal de la Junta de Castilla y León eh, está la información también, no solamente para los ciudadanos, sino para los profesionales. Vuelvo a insistir en algo que anuncié ayer, que era el test de autoevaluación eh, para valorar si estoy enfermo eh, de la enfermedad COVID-19 que hemos puesto en el, en el portal de SACIL para evaluar síntomas y necesidades. Ha tenido, nada más que lo pusimos, inmediatamente tuvo 7.000 accesos. Es algo que nos puede ayudar también incluso antes de llamar al 900 para autoevaluarnos y valorar si podemos tener o no la infección. Hay también, eh, bueno, quiero agradecer, quiero agradecer tantas cosas y a tanta gente que, que seguro que me voy a olvidar. Por lo tanto, este es un agradecimiento a personas que están colaborando, a, los, a las personas que se quedan en su casa, a los profesionales que están trabajando de manera denodada. Que yo sé que a veces no es fácil, que es complicado, que también jugamos con nuestros propios miedos, pero que es muy importante que saquemos fuerza porque somos profesionales y tenemos que intentar eh, cumplir el, el objetivo fundamental que tenemos todos los profesionales que es ayudar a las personas que nos necesitan en estos momentos. Quiero eh, también dar las gracias al Colegio de Fisioterapeutas y a los fisios que nos están mandando vídeos para eh, que eh, se haga ejercicio y se haga fisioterapia en domicilio. Está también eh, colgado en la página eh, del portal de SACIL en el aula de pacientes. Allí está toda esa información que ustedes pueden utilizar. El mensaje que sigo estableciendo y que a mí me parece absolutamente fundamental es el de siempre. Quedarse en casa. Tenemos que eh, aislarnos para evitar contagiarnos. Siguen subiendo los casos, van a seguir subiendo durante unos días. Solamente lo podemos frenar si nosotros nos aislamos, porque evidentemente a más personas contagiamos, uno de nosotros puede contagiar a varias personas y así sucesivamente. Y si no lo frenamos con el aislamiento, esto puede ser eh, pues verdaderamente terrible para la salud para el, la tasa de fallecimientos y para el sistema sanitario que tiene que absorber a aquellas personas que necesitan hospitalización y que necesitan la UCI. Eh, recordar que toda la información sobre atención sanitaria está en la página web. Volver a insistir que el número 900 es para nuestros ciudadanos sintomáticos y los asintomáticos que eh, duden. Eh, seguir agradeciendo muchísimo a todos esos voluntarios que ya superan la cifra de mil que han escrito a la página y volvemos eh, sobre todo lo que necesitamos en estos momentos. Son voluntarios sanitarios, es decir, médicos y enfermeras, que puedan ponerse a nuestra disposición para organizar eh, toda la asistencia que podemos tener, tanto en, en servicios propios, hospitales, centros de, de salud, pero también en las estructuras sociosanitarias. Recuerdo que el correo es voluntarioscovid diecinueve aislamiento creo que lo puedo resultar muy pesada pero lo repito muchas veces porque de verdad que es la medida más efectiva cuando estamos en aislamiento tenemos que tener cuidado con la higiene respiratoria. Cuando toso y estornudo eh, lo tengo que hacer sobre la flexura de mi codo. Lavar frecuentemente las manos. Como he dicho en reiteradas ocasiones, el virus se muere con el jabón. Utilizar una habitación de manera exclusiva en la medida de lo posible eh, para eh, que tenga ventilación para la persona que está en aislamiento y si tiene un, un cuarto de baño que solamente pueda utilizar esa persona, que lo utilice. Si no, tenemos que utilizar nuestros aspersores con eh, lejía y agua recuerdo un tapón de lejía por nueve de, de agua es una buena dilución para pasarlo por todas aquellas superficies que hemos podido eh, tocar y que podemos creer que pueden estar eh, contaminadas la ropa de la persona que está en aislamiento es conveniente que eh, se meta en una bolsa de plástico que no que cuando la vayamos a meter en la, en la eh, en la lavadora no la agitemos, la metamos directamente casi desde la bolsa eh, a la lavadora. Recuerdo que se tiene que lavar con, con caliente, con agua caliente de 60 a 90 grados, que la ropa eh, debe cambiarse periódicamente y que eh, toda la vajilla que haya tocado una persona que está en aislamiento, es decir, que es positiva en coronavirus, tiene que lavarse preferiblemente en lavavajillas, sino con agua caliente y, eh, y jabón. Siempre que sea posible, eh, la habitación de la persona que está aislada es él el que tiene o ella los que tienen que ser eh, los que hagan la limpieza de esa estancia. Se tiene que evitar eh, que el menor número de personas entre en esa estancia y solamente deberían entrar aquellas personas que están aisladas y que eh, tiene que entrar alguien a cuidarles. Entonces, en ese momento sí que se puede se puede entrar. Eh, se puede entrar, pero también debidamente protegido. Para el resto de las personas, higiene de manos, estar pendiente del posible inicio de síntomas. Si no tengo síntomas, no hay que tomar paracetamol porque lo único que puede hacer es eh, tamponar el síntoma y que no nos enteremos si tenemos fiebre o no. Y, desde luego, evitar salir a la calle. Quédense en casa. Si tienen experiencia en el cuidado y atención de personas mayores o con discapacidad y pueden colaborar voluntariamente en los trabajos de asistencia motivados por el COVID-19, escríbanos a este correo: Y desde luego. Háblenos cuando haga ese contacto de su experiencia, su especialidad y su disponibilidad. Agradecemos a todos, a todos, a todos el esfuerzo que se está haciendo. A personas que están eh, cuarentenadas, a pacientes que están en aislamiento, a todas las personas que están en residencias eh, siendo atendidas y atendiendo, a todas las personas que colaboran con nosotros de manera desinteresada y que nos están. Eh, ofreciendo su idea, a todas las, su, sus ideas y su, y su apoyo, a todas las empresas que eh, colaboran diariamente con nosotros y que están eh, reconduciendo sus, propia, sus, sus propias actividades a intentar ayudar eh, que tengamos a nuestros profesionales mejor protegidos y a nuestros pacientes eh, eh, también. Muchísimas gracias a todos, gracias por su colaboración y por último, muchas gracias a todos los profesionales que trabajan en la sanidad y que tanto pública como privada, que están trabajando denodadamente para que intentemos pasar eh, esta experiencia terrible para todos nosotros de pandemia y que este esfuerzo, esta colaboración entre todos, este estar unidos, aunque sea en la distancia, es algo que nos va, eh, a, que va a salvar vidas. Muchísimas gracias. Paso la palabra, eh, no sé si lo he dicho, que lo tenía que haber avisado, hoy en esta rueda de prensa tengo la suerte de estar eh, acompañada por eh, don Jesús Julio Carnero, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Nos parecía muy importante porque ellos llevan una parte muy importante del mantenimiento de nuestra vida, que es eh, la alimentación. Con lo cual, le paso la palabra a él. Muchísimas gracias, eh, Verónica. Muchísimas gracias, consejera. En primer lugar, eh, expresar bueno, pues toda nuestra solidaridad con todas aquellas personas, así como familias que en este momento están padeciendo los efectos de la pandemia. En segundo lugar, desde aquí, expresar también nuestra gratitud y nuestra solidaridad, y más en esta casa en la que nos encontramos, en la Consejería de Sanidad, para todo el personal sanitario, así como el personal que complementa las acciones que realiza. El mismo. Por supuesto, también un saludo muy especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también, como tendré oportunidad eh, durante esta comparecencia de referirme a ello, una expresión también de gratitud hacia precisamente en nuestro sector, el sector agroalimentario, del cual me corresponde a mí aquí y ahora hablar. Sector agro agroalimentario que, si siempre es estratégico, en una situación como la que estamos padeciendo todos los españoles, lo es aún si cabe más. Se ha hablado por la consejera en reiteradas ocasiones de que hay que estar en casa. La prevención es lo que va a suponer la curación y la curación y la prevención se consigue precisamente estando en casa. Y necesitamos, lógicamente, alimentarnos en nuestras casas. Por lo tanto, lo primero que desde aquí yo quiero transmitir es que necesitamos hacer una alimentación adecuada, una alimentación sana, porque necesitamos no ponernos enfermos, necesitamos evitar el ponernos enfermos. Y para eso necesariamente van a contribuir nuestros productos, los productos de nuestra despensa, la castellano y leonesa. ¿Qué estamos haciendo? Pues miren ustedes, en primer lugar estamos haciendo algo muy importante desde el viernes pasado, desde el viernes día 13, donde toda la cadena alimentaria... Se unió. Convocamos una reunión en la que estuvimos presente tanto la consejera de sanidad como quienes está hablando, y a partir de ahí establecimos los lazos necesarios para permitir que tanto agricultores, ganaderos, la industria transformadora y como no la distribución trabajamos, trabajemos todos en el mismo sentido. Para ello hemos creado un grupo de trabajo online donde vamos resolviendo de manera interna todas las dudas que se van produciendo y, asimismo, hemos dictado entre la Consejería de Sanidad y de Agricultura unas recomendaciones que tenemos puestas en marcha, tanto en el ámbito de lo que son la actuación en las propias explotaciones agrarias, industriales y también, como no, en la propia distribución. ¿Qué nos transmite en este tiempo en el cual estamos eh, hablando de continuo con nuestra industria agroalimentaria? que nos transmite dicha industria y es importante que lo tengamos en claro, en primer lugar, que hay absoluta normalidad desde el punto de vista de la transformación de nuestros productos y que esos productos acaben estando en los lineales en nuestros supermercados e hipermercados. La industria agroalimentaria en muchos casos está produciendo por encima y ha estado produciendo por encima del 100%. Las necesidades en este momento de abastecimiento, como todos ustedes van viendo, va decreciendo porque hay menor afluencia por parte de las personas a los establecimientos eh, comerciales. En nuestra industria agroalimentaria, en muchos casos... Esto, todo este proceso de incremento de la producción ha dado lugar a que se produzca una contratación importante de personas para que lleven a cabo las correspondientes actuaciones de transformación. Esta industria agroalimentaria nos transmite algo de lo cual todos somos sensibles y en este momento tenemos que hacer todo lo mejor y lo posible para conseguirlo, que es que tenga los correspondientes equipos de protección individual para poder llevar a cabo su actividad, su propia actividad de transformación. Algo muy importante y en lo cual estamos eh, insistiendo eh, mucho y de manera clara. La exportación eh, en muchos casos está paralizada, es otra de las cuestiones que nos está transmitiendo nuestra industria agroalimentaria y eh, este es un factor, por supuesto, que está afectando desde el punto de vista... Económico. Nosotros, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, eh, precisamente en la línea de ayudas que tenemos para la inversión en las industrias agroalimentarias, que ahora está puesta en marcha, vamos a producir la correspondiente modificación de las bases reguladoras y vamos a ampliar el plazo. ¿Con qué objeto? Bueno, pues incluir como preferentes aquellas industrias que tengan procesos. Eh, derivados de precisamente esta pandemia que todos estamos padeciendo. Y además se va a priorizar eh, en aquellos casos en los cuales la industria se vea bueno, pues, eh, afectada en sus plantillas, pero haya un compromiso por parte de la industria de mantener el empleo previo precisamente a la enfermedad. Por tanto, vamos a trabajar también desde el punto de vista de la inversión en nuestras industrias agroalimentarias, haciendo frente precisamente a esta gravísima enfermedad. Por otro lado, aparte de haber estado con toda la cadena, de estar de continuo hablando con toda nuestra industria agroalimentaria, hemos tenido un encuentro el pasado jueves telemático todas las comunidades autónomas con el ministro de Agricultura, en el cual hemos expresado bueno, pues todas aquellas cuestiones que nos van afectando. Desde Castilla y León le hemos transmitido aspectos importantes como, tiene, como son, por ejemplo, todo lo que afecta al transporte de las personas que realizan actividades en nuestro sector productivo, en nuestra agricultura y en nuestra ganadería, para que desde las delegaciones del Gobierno se den las pautas correspondientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad que permitan realizar precisamente por parte de nuestros agricultores y ganaderos las correspondientes labores. La relación es continua y fluida con la delegación del Gobierno en ese sentido aquí en Castilla y León. También le hemos significado que en determinados transportes... Eh, hay que hacer eh, bueno, pues las correspondientes excepciones en virtud de cuál es el tipo de explotación al que nos estamos refiriendo. Piensen ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo eh, atender una explotación ganadera normal que una explotación, por ejemplo, de toro de lidia o piensen ustedes, por ejemplo, en una explotación de apicultura en el cual es importante que no acometa las acciones de laboreo una única persona, sino que debe de estar lógicamente acompañado por lo que supone de peligro el atender dichas explotaciones. También le hemos transmitido esto que nos transmite nuestra industria agroalimentaria de la necesidad de contar con los correspondientes equipos de protección individual. Se lo hemos transmitido para que a su vez lo haga. Eh, lo transmita al Ministerio de Sanidad y que podamos contar con los elementos básicos necesarios para poder llevar a cabo las correspondientes activa, actividades. Le hemos dicho algo que para nosotros es fundamental y esencial. Tenemos cerradas las fronteras en cuanto a las personas, pero nuestra industria nos alerta y nos dice, por favor, no se puede cerrar las fronteras desde, desde el punto de vista de las mercancías, porque en ellas están implícitas las materias primas que permiten la transformación y que a su vez facilitan que podamos tener nuestros productos en los distintos lineales de la distribución. Y por supuesto, hemos hablado de la política agraria comunitaria, que en la cual hemos dicho bueno, algo que ya ha adoptado el Ministerio y que solo agradecemos, que es la petición a Bruselas para que el plazo de prórroga de la correspondiente campaña actual se amplíe desde finales de abril al 15 de junio resumidas cuentas estamos ante un sector estratégico eh, precisamente en la resolución de la crisis. tenemos un problema sanitario y precisamente con el abastecimiento alimentario. evitamos tener otro problema que sería de índole social. por tanto, devenimos en sector estratégico. normalidad desde el punto de vista del abastecimiento, desde el punto de vista de la distribución. Todos los hipermercados, todos los supermercados, todas las tiendas, adoptando las correspondientes medidas de seguridad que el Real Decreto del Estado de Alarma, así como las disposiciones e instrucciones que se han desarrollado respecto al mismo, están imponiendo. Una industria agroalimentaria en este momento que está trabajando a pleno rendimiento y por supuesto unos agricultores y ganaderos que están produciendo precisamente para abastecer y dándolo eh, todo. Alimentación, como les decía al principio, que necesitamos que sea una alimentación sana, que sea una alimentación saludable, no podemos permitir que nos pongamos enfermos por otras causas. Tenemos que luchar precisamente para estar lo más fuertes posibles en la lucha contra el coronavirus. Y por tanto, consumamos alimentos de Castilla y León, porque son alimentos que tienen calidad, porque son alimentos que son de nuestro territorio, porque son alimentos que además utilizan el transporte en la menor de las maneras posibles. Y eso yo creo que es importante destacarlo. Miren ustedes. Ayudando a nuestros agricultores, como nosotros, como ellos, nos están ayudando y lo estamos viendo estos días en nuestros pueblos, en las acciones de desinfección que están llevando a cabo, nos estamos ayudando todos. Por tanto, invitar a todos a consumir productos de aquí y a llevar a cabo una actividad eh, saludable, porque los alimentos de Castilla y León están a disposición de los consumidores en nuestros establecimientos. Tenemos que estar, y lo quiero agradecer. Eh, tenemos que estar muy agradecidos a todo el sector, a los agricultores, a los ganaderos, a la industria agroalimentaria y, por supuesto, también a la distribución. Todos, como me decía el otro día de manera muy significada un industrial, están dando el do de pecho. La alimentación está currando, me decía él, como leones y, por tanto, tenemos que estar todos agradeciéndolos en ese sentido. Yo, por mi parte, reiterar las palabras de mi compañera, la consejera de Sanidad. Necesitamos aplicar muchísimo sentido común y tenemos que aplicar una responsabilidad que trasciende la personal, que es la responsabilidad familiar. Tenemos que estar en casa y en familia. Esa es la mejor de las luchas precisamente para derrocar, y lo vamos a derrocar y derrotar al coronavirus. Muchas gracias. Con las preguntas. Cintia Alonso, La Gaceta de Salamanca. ¿El Gobierno les ha dado alguna explicación reciente de por qué no se están haciendo los test rápidos que se iban a aplicar a principios de semana, como se comprometió Fernando Simón? ¿Se han planteado implantar sistemas como el COVID-Auto de Galicia, donde se hace la prueba sin que te bajes del coche a la puerta del hospital? Bien, buenos días, Cintia. Eh, no, el Gobierno le hemos pedido reiteradamente que nos diga eh, fecha. Tipo de, de test rápidos que vamos a hacer y sobre todo procedimiento y por el momento no hemos tenido, te, tenido respuesta. Es cierto que ayer íbamos a tener un consejo interterritorial que se aplazó y probablemente pues en algún momento nos lo dirán. Eh, en cuanto al COVID auto es una experiencia que ya estamos haciendo nosotros en el Bierzo desde hace una semana, es decir, desde hace siete días nosotros estamos haciendo la misma experiencia, pero de momento no la estamos eh, extendiendo, estamos eva evaluándola, nos parece que es, eh, que es una buena solución, pero eh, dado que el panorama en breve puede cambiar por la puesta en marcha de los test rápidos, estamos esperando a ver si se incorporan los test rápidos y entonces cambiará la estrategia o si seguimos con los test de detección molecular y entonces bueno, pues, po podríamos plantear extender el modelo que estamos haciendo en Bierzo. Raúl Mata, de la razón ante el cierre de muchos establecimientos hosteleros, algunos, produ algunos productos de calidad como el hechazo se pueden devaluar. se va a tomar alguna medida al respecto? muchísimas gracias, eh, raúl. pues eh, no se van a tomar las. estamos tomando ya en este momento. Eh, tenemos un problema con todo lo que tiene que ver con el hechazo y el cochinillo, porque precisamente son productos que acaban directamente en la restauración. La restauración está cerrada. ¿Y qué estamos haciendo desde la consejería? Bueno, pues en primer lugar estamos poniendo en contacto a la distribución con eh, nuestros productores. Estamos haciendo que tanto a AGED como a SUCIL, la Asociación de Supermercados de Castilla y León, bueno, pues se hagan eco de esta situación, de esta realidad. Y con ello promocionen en los distintos eh, supermercados estos productos tan característicos, tan nuestros como es el hechazo y el cochinillo. Eh, se está produciendo ya esa situación, hay determinadas promociones por parte de, determinadas, eh, de determinados supermercados que lo están realizando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, desde la Consejería de Agricultura vamos a llevar a cabo, desde la Junta de Castilla y León, una campaña precisamente de promoción de estos productos, que también en esta época es bueno que lo consumamos, tiene un precio excelente y yo invito a todos los consumidores que si quieren y pueden, pues los consuman. Carolina Tabanera, de COPE. Consejera, ¿cómo se controla a los pacientes en casa con síntomas leves después de días a los que de momento no se les ha realizado el test? Y si son población de riesgo, ¿qué criterio se sigue para sacar a un posible positivo de la lista si no se le ha realizado la prueba? Bien, eh, buenos días, Carolina. Eh, nosotros, eh, la, el control de los pacientes en casa es, se hace a través de los equipos COVID-19 y se hace a través de los equipos de atención primaria, es decir, de médicos y enfermeras que controlan eh, a, sus, a sus pacientes y están pendientes de ellos todos los días para ver cómo evolucionan. Los síntomas leves eh, son síntomas. Catarrales son síntomas de fiebre, de tos, pero que en principio están perfectamente en sus casas y lo único que se utiliza son tratamientos antitérmicos. Generalmente se ve que duran pocos días la fiebre, pero a pesar de ello se recomienda seguir el aislamiento durante 14 días. Como le he dicho antes, eh, lo que estamos haciendo es recoger a través de las sedos de la eh, enfermedad de declaración obligatoria cuáles son los posibles casos, que sabemos que está sobredimensionado porque ahí podemos contabilizar procesos respiratorios que tienen que ver con otros, con otros virus, pero… Eh, ahí tenemos y tenemos esas personas en aislamiento y ahí estamos teniendo el control de cómo está evolucionando esto. Eh, no se les va a hacer la prueba, por lo menos de momento, hasta que no tengamos el test rápido y veremos cuál es el protocolo y el procedimiento que se, que se va a hacer, pero sí que los estamos declarando como eh, pacientes que eh, hay sospecha de que tengan infección por coronavirus. Por lo tanto, se está teniendo en cuenta el impacto comunitario que eso tiene. Y estamos viendo que eh, casi el 90% les tenemos con síntomas leves. Es decir, que son personas que pueden estar perfectamente en sus casas, que rápidamente se autolimita la, la enfermedad y que se está eh, siguiendo desde los equipos de atención primaria y de los equipos COVID-Atención Primaria como eh, si se va a hacer alguna prueba es evidente que esto es un tema clínico la eh, la declaración es clínica, pero también la decisión de hacer un test a estas personas que están en domicilio también es clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que los médicos de familia ante eh, determinadas situaciones de, sus, de las personas que atienden, que están en su lista de pacientes, pueden determinar el eh, hacer la prueba de detección molecular porque sea especialmente importante por el, el grupo poblacional al que, al que pertenecen. Cuando tienen síntomas eh, están pidiendo la prueba para esos pacientes. Daniel González, León Noticias. El Colegio de Médicos estima que hay una bolsa mínima de 400 profesionales jubilados y con posibilidades de incorporarse. ¿Qué número de médicos se precisaría y si se ha planteado pedir a médicos militares que asuman tareas ya en León? En principio eh, les hemos pedido al Colegio de Médicos y al Colegio de Enfermería y quiero desde aquí agradecer eh, la oferta que, que se nos hizo desde el Colegio de Médicos de hacer eh, una, una demanda para, para valorar cuántas personas tenemos. Lo que hacemos es trasladar ese listado de profesionales que eh, a través del Colegio de Médicos, jubilados de eh, menos de cinco años, que quieran colaborar con nosotros, les estamos pidiendo eh, que nos manden la información a a, eh, profesionales, a la Dirección General de Profesionales, para ver el perfil de esos profesionales, ver eh, en qué nos pueden ayudar, en qué eh, sitios pueden ser eh, más útiles. Y eso todavía no estamos en ese escenario, pero tenemos preparado ese escenario, por eso nos interesa tener los datos lo antes posible para distribuirlo. Y evidentemente vamos a utilizar a todos los, a todos los médicos, tanto eh, a los eh, que están jubilados hace poco, a los que trabajan en privada y quieren colaborar con nosotros. Eh, bueno, bueno, pues a todos los médicos militares y que, que quieran de, eh, trabajar con nosotros. Pero eh, la manera de canalizarlo es a través de la página web que he comunicado antes, la de Voluntarios COVID-19, para intentar y que nos manden allí su perfil en qué, en qué podrían colaborar, y entonces nosotros organizamos y planificamos. Nacho Falces, AgroNews, Castilla y León, para el consejero de Agricultura. Siendo lo primero la solución de la crisis sanitaria, ¿ve con preocupación las consecuencias que la crisis puede tener en la negociación del marco financiero y, por ende, en los fondos destinados a la PAC? Bueno, vamos a ver, eh, a Nacho, yo creo que lo primero, como decía alguien de, de mayor a menor y de uno en uno, lo primero es resolver el problema que tenemos sanitario a nivel de país, a nivel europeo, me atrevería a decir a nivel eh, mundial. Por tanto, yo creo que todo el esfuerzo tiene que estar dedicado y destinado a ello. Sin lugar a dudas, lo he dicho antes y lo reitero, eh, nuestros agricultores y, ag y ganaderos están dando lo más precisamente en colaborar a que nuestros mercados estén suficientemente abastecidos. La negociación de la política agraria común sigue su curso en este momento se lleva a cabo y lo hablábamos el otro día precisamente con el ministerio y nuestro deseo es que lógicamente tengamos sigamos teniendo una financiación idéntica lo hemos dicho hasta ahora y lo seguiremos diciendo como la que venimos teniendo en este momento con la PAC actual pero ahora yo creo que la prioridad es otro es resolver el problema sanitario y yo creo que todos los españoles y por supuesto los agricultores y ganaderos también muy especialmente estamos dedicados a ellos Felipe Ramos, el mundo de Castilla y León, también para el consejero de Agricultura. ¿Qué le parecen los horarios de apertura? ¿No cree que, por ejemplo, Gadis lo está haciendo mejor, pese a las críticas de UGT, al no acotar tanto el horario, flexibilizándolo para los compradores y evitando así aglomeraciones de gente y con ello el riesgo de contagio? Bueno, vamos a ver, en este tema, Felipe, yo creo que lo primero que hay que expresar es que hay un principio de libertad comercial, hay unos topes de horarios comerciales. Y en ese sentido, mientras se respeten esos topes, hay una libertad por parte de los distintos establecimientos comerciales a la hora de determinar los horarios de apertura y cierre de los mismos. Lo que sí que es importante... Y yo creo que se está garantizado, garantizando por parte de todos los establecimientos comerciales es que se tengan muy en cuenta las normas estrictas que desde la autoridad sanitaria se están señalando desde el punto de vista de las medidas de seguridad a la hora de llevar a cabo las correspondientes eh, compras. Todos los eh, establecimientos. Me consta que han incrementado sus plantillas, muy especia, especialmente ese establecimiento al que usted se está refiriendo ha incrementado la dotación de su plantilla. Y bueno, lo que es importante, repito, es que se mantengan las normas de seguridad y, en todo caso, algo necesario por parte de los establecimientos es que tengan la capacidad suficiente de poder llevar a cabo los trabajadores que en los mismos realizan su, su, su trabajo, eh, tengan la posibilidad de llevar a cabo eh, la reposición en los distintos lineales. Por tanto, desde aquí yo creo que un saludo muy fuerte también y un agradecimiento a los trabajadores de nuestros establecimientos comerciales. Carlos De Frutos, de Radio Televisión Castilla y León, ¿está prevista hoy la llegada del avión con material sanitario y si puede especificar qué tipo de material? Bien, en principio, eh, buenos días, Carlos. Eh, el material que se que viene en estos aviones que empiezan a llegar este, este fin de semana, si eh, las trabas burocráticas no lo retrasan, aunque sí quiere decir que nos están llegando materiales también por diferentes sitios y hoy hemos eh, hecho un reparto de mascarillas muy importantes para a las delegaciones territoriales para que lleguen a los servicios sociosanitarios. Nos parecía eh, muy importante en el momento en el que estamos ahora. Hacerlo así, el material es todo. Es decir, hay mascarillas FFP1, FFP2, P3, eh, tenemos delantales, hay, hay protectores, hay capuchas, eh, hay monos, hay buzos. Es decir, todos los equipos de protección individual es lo que, lo que viene en los, en los diferentes aviones que van a empezar a aterrizar. César Aldecoa. Es Radio Castilla y León. Llegan cadenas en búsqueda de voluntarios a través de las redes para la residencia de la Beneficencia de Valladolid ante la escasez de personas y medios. Solicitan refuerzo del personal porque aseguran estar desbordados. Ante esta situación, muchas familias están solicitando que sus mayores residentes salgan del centro y vuelvan a sus casas. ¿Cómo se va a gestionar esta residencia? Bueno,. Eh... Hay una cosa importante en cuanto a las familias que, que quieren que sus familiares salgan de la, de la residencia. Si están infectados, no va a poder ser porque tienen que mantenerse en aislamiento. Si no lo están y hay garantías de que no hayan estado en contacto con personas que tienen el coronavirus, se podría hacer. Pero lo que sí que se tiene que tener muy claro es que una vez que un paciente sale, que, un paciente, que una persona anciana sale de una residencia, no va a poder volver a la residencia hasta que no finalice el estado de, de alarma. La residencia esté perfectamente limpia y haya eh, completamente asegurado el tema de, de los contagios. Hay una cosa que no he dicho antes que quería eh, en relación al COVID del, del Bierzo eh, decir una cosa importante y es que el hospital no va a hacer ninguna prueba a ninguna persona que se presente si no ha sido citada por el equipo COVID eh, coordinador. Eh. Esto, es, esto es importante eh, decirlo. Es decir, que si hay eh, alguna duda, los mecanismos son los mismos es a través del número 900 y allí eh, se distribuirá y si hay una cita se le hace la prueba si no hay cita no deben de ir hacia allá vale sí gracias y disculpe la, la pregunta anterior era múltiple una parte la habíamos eh, obviado por entenderla contestada pero muchas gracias igualmente. Paula de la Fuente, la voz de Medina y Comarca. Buenos días, consejera. Dado que el hospital de Medina del Campo carece de UCI, pues solo cuenta con la REA y visto el fallecimiento de la primera persona en el mismo en la jornada de ayer, ¿qué se pretende hacer con los contagiados graves? ¿Serán trasladados a Valladolid o se tiene previsto habilitar otros inmuebles del municipio, como el albergue juvenil, hospitales de campaña, para tratar correctamente los casos? Bien, en principio los planes de contingencia están previstos. Saben ustedes que el Hospital de Medina del Campo forma parte del complejo asistencial con el Clínico Universitario de Valladolid. Es decir, que de alguna manera esa zona, la zona de Valladolid Este, tiene dos hospitales. Dos hospitales que tienen que estar absolutamente coordinados entre, entre sí. Eh, cuando los. El, cada, cada hospital tiene eh, puesto su plan de contingencias. El plan de contingencias significa que se van a, a ir eh, aumentando zonas para ir eh, atendiendo a los pacientes según la gravedad que tengan, siempre manteniendo las zonas de los pacientes que siguen necesitando eh, estar hospitalizados por otros motivos. Pero eh, en el momento que veamos que esa capacidad del hospital va siendo eh, se va topando, es para eh, COVID leve en general se pueda trasladar a otros otras eh, instituciones, residencias, eh, incluso hasta hoteles, eh, donde se pueda eh, absorber esa, esa demanda. Para los contagiados graves, para aquellas personas que necesitan UCI, eh, lo que está claro es que tenemos hospitales de referencia, hospitales de referencia que tienen UCI, y cuando los profesionales consideren que se tiene que hacer un traslado, se trasladará a ese, a ese hospital. Suyo de referencia para eh, ingresar ese paciente en la, en la UCI. Eh, he de decir que hay, una, hay un documento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que determina cuáles son los flujos en este sentido. Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos nuevos positivos ha habido en Miranda en las últimas 24 horas? El Santiago Apóstol no tiene UCI. Se han trasladado pacientes de Miranda a la UCI del UBU. Y si es así, ¿cuántos? Bueno, eh, vamos a ver, eh, contestar preguntas muy concretas puede ser muy interesante, pero de verdad que tenemos ahora muchísimo trabajo. Lo voy a contestar porque me lo sé, pero, pero lo que sí que me gustaría son preguntas más, más generales porque les puedo garantizar que en mi consejería todo el mundo está trabajando muchísimas horas y a veces eh, ir, ir al detalle es, es complicado en estos, en estos momentos en los que estamos. En Miranda hay 61 personas que, que son positivas tres más que el día eh, de ayer y me sigue importando Miranda porque el efecto de haber hecho el aislamiento un poquito antes que el resto pues está eh, determinando que hay eh, una cierta caída y evidentemente Miranda y Aranda dependen del UBU y cuando necesitan eh, ser trasladados a la UCI del UBU pues se les traslada Carlos Gil, La Opinión de Zamora, ¿tienen noticias de que esté habiendo incidencias en la provincia de Zamora por el cierre de los consultorios locales? Vamos a ver, no hay cierre de consultorios locales, ni hay cierre de centros de salud. Lo que hay es eh, cierre de las consultas presenciales en todos y cada uno de los centros de salud de la comunidad. Es decir, ahora mismo, tanto en medio urbano como medio rural, lo que estamos intentando primar es la consulta telefónica. ¿Por qué? Porque eh, queremos hacer el triaje a través de la consulta telefónica. Eso quiere decir que aquellas personas que estén eh, dependan de un consultorio tendrán que ponerse en contacto con su centro de salud para que el profesional responsable decida qué es lo que tiene que hacer, si le va a ir a visitar a su domicilio, si va, le va a decir que se acerque, si, eh, eh, qué es lo que tiene que hacer con esa con esa persona o si el problema que tiene es que necesita actualizar sus recetas y entonces se las va a actualizar para que vaya a la farmacia a buscarles. No hay cierre de consultorios locales, hay cierre en toda la comunidad de consultas presenciales. Lo que estamos haciendo es eh, filtrar por consultas telefónicas para luego decidir qué consultas presenciales hacemos. Isabel Jimeno, ABC. En las residencias de mayores, tanto privadas como públicas, además de la escasez de personal que ya han reconocido, se añade además que hay trabajadores que muestran muchos recelos para atender a los enfermos o aislados y eso complica aún más la situación. Bien, eh, bueno, yo aquí eh, quiero. Mmm hacer una llamada a la profesionalidad, al humanismo y eh, también a la garantía de protección. Y por, esto, por esta razón, hoy mismo eh, se han empezado a servir eh, de una manera lo más rápida que podamos y lo vamos a tener en cuenta. Es decir, que para nosotros la prioridad de, de, de cuidado de profesionales no solamente son profesionales sanitarios, sino también los profesionales so sociosanitarios. Por lo tanto, vamos, va a ir llegando todo el material para que esas personas se sientan protegidas. Pero, evidentemente, Evidentemente, eh, es nuestra labor, nos dedicamos a esto porque queremos ayudar a nuestras, a nuestras personas, ya sea eh, en una residencia sociosanitaria o ya sea eh, a nivel, a nivel de, del sistema sanitario. Eh, es para nosotros imprescindible garantizar la seguridad de nuestros profesionales. Queremos garantizar la seguridad de los profesionales para que nuestros profesionales estén en el ámbito que estén, atiendan de la mejor manera posible a las personas que eh, dependen de sus cuidados. Antonio Encinas, el norte de Castilla. Están saliendo muchas noticias de tratamientos en hospitales con resultados más o menos alentadores. La consejera ya ha dicho que se están aplicando retrovirales en muchos casos. ¿Cómo se determina el tratamiento a seguir? ¿Quién se encarga de decidir qué línea hay que llevar? Pues evidentemente es una decisión clínica, es decir, los clínicos deciden según el tipo de paciente qué tratamiento tienen que hacer. Básicamente están utilizándolo casi todo en casi todas las personas que necesitan, que son susceptibles de tener eh, puestos antivirales. Eh, se están, como, como ya he dicho anteriormente, utilizando medicamentos eh, antipalúdicos, medicamentos que eh, para enfermedades autoinmunes o medicamentos para enfermedad del sida eh, y ébola. Y, e incluso pues el interferón, es decir, se están utilizando toda la batería de medicamentos y quien decide, como siempre se hace, es el clínico, es decir, el clínico decide a este paciente según las enfermedades que tiene, según la situación en la que está, pues se opta por este tratamiento. Pero en general el comportamiento está siendo eh, utilizar en todos los ingresados, en la mayor parte de los ingresados, excepto que estén ingresados por síntomas leves o estén o, o tengan eh, contraindicados este, estrictamente estos medicamentos, se están utilizando todos en cada en cada uno de ellos. Y sí es verdad que eh, está habiendo ahora eh, bueno, llamadas alentadoras a algunos, a algunos tratamientos que están abriendo, abriendo vías. Por lo tanto, no solamente es importante ahora la asistencia, sino que es muy importante la investigación. Javier Fraile, Salamanca veinticuatro horas también para la consejera. Ayer usted insistió en que algunas plantas del nuevo hospital de Salamanca nos iban a habilitar en caso de colapso porque había otras alternativas. Entonces, ¿qué explicación tiene que las empresas hayan comenzado a doblar turnos para avanzar lo máximo posible en las obras del hospital? Si no se va a abrir y en el estado de alarma actual, ¿qué sentido tiene que un viernes a altas horas de la noche, cuando se debería extremar la precaución por la cuarentena, sigan técnicos y obreros allí? Bueno, vamos a ver, eh, Javier. Eh, no está dentro del plan de contingencias abrir eh, el hospital en este momento con camas porque hay otras alternativas. Pero, desde luego, tener un recurso como es el Hospital de Salamanca, eh, que está ahí y que puede hacer beneficios, eh, evidentemente ha hecho que nosotros tengamos eh, que hacer todo el esfuerzo posible para agilizar lo más que podamos las obras del Hospital de Salamanca. Yo creo que esto es muy entendible, es decir, eh, tenemos un recurso magnífico como es un hospital, vamos a intentar agilizar lo más que podamos porque a día de hoy, con la situación prevista y con las previsiones que hacemos, pues creemos que vamos a poder eh, resolverlas con todos los recursos que tenemos sanitarios, públicos, privados y no sanitarios en Salamanca. Pero también es verdad que creo que es bastante entendible por la población que hagamos todos los esfuerzos posibles para si podemos agilizar las obras del Hospital de Salamanca. Félix Villalba, del Mundo Heraldo de, Diario de Soria, pregunta cuántos fallecidos, contagiados y aislados por provincias hay en las residencias en este momento. Bien, esta información eh, la tenemos, pero todavía no está trabajada y la semana que viene empezaremos eh, a difundirla. En estos momentos hay que trabajar eh, más la, la selección de cómo eh, recogemos los datos. Eh, bueno, hay, hay un trabajo importante que ya, está que ya hemos empezado a hacer, pero que los datos estarán disponibles la semana que viene. Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Pregunta, ¿nos pueden explicar cuánto dinero se ha invertido en la compra de material que llega en los aviones y si está garantizado de alguna forma que esos productos van a llegar a los sanitarios de Castilla y León o se va a crear un fondo común que gestiona el Ministerio? Bueno, en principio el Ministerio nos indicó. Nosotros ya habíamos empezado a comprar, eh, nos indicó que teníamos que hacer la compra centralizada, pero en un momento determinado, dadas las dificultades, eh, nos pidió que nosotros hiciéramos también eh, y de alguna manera eh, nos dijo que eh, podíamos proceder a hacer las compras. Eh, evidentemente, hasta que no se cierren todos los contratos, la información económica la iremos dando cuando esté cerrado todo. Pero eh, nosotros eh, desde desde luego es nuestra obligación, y aquí, eh, aquí quiero agradecer mucho a todos los consejeros, a todos mis compañeros en el Gobierno, el, el trabajo tan extraordinario que están haciendo en coordinación de este tema. Todos, en cada una de sus competencias, están trabajando eh, una barbaridad, y especialmente uno de ellos, que es el consejero de fomento, está intentando garantizar que todos los productos lleguen lo antes posible y que no se rompa en ningún momento la cadena de. La cadena de, de transmisión de estos, de estos materiales que son tan imprescindibles para todos. Ángel Villascusa, el diario para el consejero. ¿Qué medidas están adoptando o se van a adoptar para garantizar el abastecimiento en las zonas rurales, teniendo en cuenta la dispersión y la falta de comercios en muchos pueblos de la comunidad? Bueno, en este momento el, el sistema de abastecimiento de nuestros municipios. Es el mismo que era antes de la pandemia porque no hay ningún tipo de restricción. Es decir, en aquellos municipios donde hay eh, tiendas o pequeños supermercados, estos siguen abiertos y se sigue permitiendo también, lógicamente, la venta. Ambulante, lo que no está permitido, como todos sabemos, son los grandes mercados, pero sí la venta ambulante, la típica venta en la furgoneta o en el pequeño camión, sigue haciendo el suministro en nuestros municipios. Por tanto, el abastecimiento en nuestros pueblos a día de hoy sigue estando garantizado como lo estaba anteriormente. Sonia Calleja, Agencia ICAL. ¿Tiene la Junta una estimación de cuántas personas pueden estar infectadas pasando la cuarentena en sus casas? Creo que lo acabo de decir antes eh, cuando he hablado de los más de 8.000 eh, pacientes con sintomatología leve que ha sido eh, declarada por sus médicos como sospecha de coronavirus. Probablemente sean menos porque aquí haya otros virus, pero eh, preferimos sobreestimar y, y tener un poco la, la idea de lo que está pasando teniendo en cuenta estos datos. Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando más recientes, intentando dar prioridad a los medios que hasta ahora no habían preguntado y por supuesto a las preguntas más nuevas. Óscar González, Radio León. ¿Puede detallar por provincias cómo se reparten esos más de 8000 casos que estiman realmente pueden estar infectados en Castilla y León? Eso lo vamos a colgar en la página web la, eh, y además vamos a colgar la información, lo vamos a colgar por tasas, porque no es lo mismo si estás en una provincia pequeña con muy poca gente, tener casos determinados parece que son muchos o pocos. Entonces vamos a, a colgar las tasas por 100.000 habitantes. Ana Rodríguez, Agencia Europa Press. ¿Qué capacidad tienen los hospitales de la Comunidad de continuar este ritmo de crecimiento de casos? ¿Y si se han previsto habilitar otros espacios, como se ha hecho con IFEMA en Madrid? Vamos a ver, eh, vuelvo a repetir, los planes de contingencias lo que hacen es eh, valorar toda la eh, capacidad que tienen nuestros hospitales que de momento están eh, no están a una ocupación total sino que tienen todavía capacidad pero además de eso tenemos en cuenta todos los recursos eh, públicos privados, Tanto sanitarios como no sanitarios, y cada una de las de las, eh, de las áreas de salud tiene su plan de contingencias. Entonces, eh, por el momento, desde luego, tenemos camas suficientes y tenemos posibilidades de ir creciendo. Ya eh, todos los gerentes están en alerta y están eh, teniendo en cuenta, ya desarrollando eh, los planes de, de contingencia. Es decir, están eh, ocupando otros espacios como son reas, como son urpas, eh, como es eh, organizar las camas dentro de los, de los propios hospitales y luego, evidentemente, en el momento que sea necesario, iremos abriendo otro tipo de recursos. Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. Es para la consejera también. Desde el Hospital Virgen de la Concha nos indican que la UCI está llena y hasta tres plantas con pacientes contagiados. Uh -huh. Está previsto que empiecen a trasladar pacientes al Hospital Provincial. En su plan de contingencia están previstas toda la, eh, todo lo que llamamos nosotros el plan de externalización. Claro que lo tienen previsto. Sí, sería Isabel Alonso de la Gaceta de Salamanca. Los servicios de agricultura y ganadería han donado su material de protección para el coronavirus, que utilizarán para acudir a las explotaciones y mantener condiciones de bioseguridad. ¿No es un riesgo? Vamos a ver, eh, han donado en la medida en que eh, ha sido posible, garantizando, lógicamente, eh, las unidades mínimas de seguridad. En todo caso. Nosotros también estamos habilitando en este momento la posibilidad, a través precisamente de la Consejería de Fomento, como referiría la consejera de, de Sanidad, de la compra necesaria que pueda tener en estos momentos la industria agroalimentaria, incluso también nuestros propios servicios eh, de material. Por tanto, está todo en marcha y lo prioritario, como dije anteriormente, es atender ahora las necesidades de nuestro sistema sanitario y en él también de manera responsable tanto la industria agroalimentaria como también los propios servicios de agricultura y ganadería están aportando todo aquello que puede ser aportable. De acuerdo, muchas gracias a los dos. Un mensaje último, quédense en casa. Gracias.